Pues comunidad, bienvenidos a otro video de nuestro canal. Principalmente el día de hoy vamos a desarrollar un tema que pues a la mayoría de los criadores, la gente que se dedica a vender perros y también la gente que quiere comprarse un perro, pues tengan mucha mayor información, ¿no? A muchos de las personas que van a vender perros o que se dedican a vender perros, pues no les va a gustar lo que van a ver ahorita, porque pues directamente afecta sus ingresos, ¿no? Entonces, principalmente hago estos videos basados en la cantidad de preguntas que nos hacen llegar y muchas dudas, ¿no? Sobre todo si es de raza mi perro, si mi perro es de tal raza, ¿será bueno, no será bueno? Entonces, pues vamos a quitar. De hecho, ya habíamos hecho un video anterior a este. Te dejo el enlace ahí para que lo veas. Es un video basado en todo lo que ahorita vamos a ver, nada más que en esta ocasión va a ser un poquito más resumido, ya que pues a muchos les, bueno, no les llama tanto la atención este tipo de videos, ¿no? Pues quieren ver perros mordiendo y todo eso. Y bueno, al final del día pues vemos que aunque tu perro sepa morder, ignoras todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, principalmente por eso hacemos este tipo de videos, para que tú tengas una información mucho mejor, más amplia, que veas que esto de la crianza de perros, que la venta de perros, pues también tiene su chiste, ¿no? Nada más es, tengo la lana, lo pago y vámonos. Entonces, pues comenzamos. Bueno, la mayoría de la gente que se interesa por la compra de un animalito, pues principalmente basa su compra en nada, ¿no? O sea, tú tienes un perro, yo necesito un perro y yo te lo compro y se acabó. Esa es la selección. Bueno, entonces pues vamos a ver unas pequeñas hojas que pues les voy a grabar, ahorita les voy explicando cómo va a ser el asunto, para que ustedes tengan más o menos una noción, lo anotas, lo escribes ahí en un papelito, lo pones en un pizarrón, o no sé, digo, hay cosas que tú tienes que recordar siempre, ¿no? Entonces por eso te los voy a grabar, es un papel, una hoja de papel. Y bueno, tú lo puedes ir copiando, lo puedes ir escribiendo y bueno, en base a esto pues vas a tener que hacer tu criterio de búsqueda y bueno, pues vamos a hacerlo así. Bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, tenemos principalmente la siguiente cuestión, que es comprar un pastor belga en macho o un pastor belga hembra, ¿vale? Ya que los compré, lo más seguro es que yo voy a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero a realizar una crianza no seleccionada. Entonces, ¿qué voy a obtener? Pues vamos a obtener cachorros, ¿sale? Tenemos cachorro del 1 al 6, ¿sale? O sea, 6 cachorros en total, de los cuales recordemos que es importante no darle más vuelo al papá, porque ya saben que es muy común aquí en México que le den vuelo al papá. No, su papá es campeón, su papá es esto, su papá lo sale. Y la mamá, pues no importa, ¿no? Entonces, lo cual ahorita en este video te vas a dar cuenta que es totalmente erróneo. Es un problema gravísimo el no darle importancia a la mamá cuando pues, es la que lleva casi casi el 100% del trabajo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Todos las crianzas, todos los seres vivos van a compartir el 50% del ADN del padre y el 50% del ADN de la madre, ¿sale? No es ningún secreto, no es algo así que me haya yo inventado ni que estemos descubriendo el hilo negro. Simplemente es una cuestión natural y es una cuestión biológicamente comprobable, ¿no? Bueno, de los cachorros que tú vas a obtener de tu crianza no seleccionada, o sea, de una crianza que hiciste con el compadre, pues lo que vamos a obtener, pues pueden ser cachorros viables para guardia y protección, pueden salir o no aptos para rastreo de personas, animales, cosas, enfermedades, enervantes. ¿Cómo es esto de enfermedades? Bueno, acuérdense que hay perros que rastrean cáncer o células malignas, que se ha demostrado que esas células pues tienen un aroma. Bueno, y de obediencia, hay perros que le hagas lo que hagas, no obedecen, simplemente digamos que tienen un problema conductual de falta de atención,
problemas de atención. Entonces, posiblemente no sea posible incluso tampoco que cumpla con la obediencia, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es como un tipo Marley y yo, que bueno, es una... Y entonces, bueno, si hablamos de esto, pues los cachorros van a obtener diversas características, ¿no? Entre las cuales, pues entre el 20 y 30% de estas características heredables son apariencia, o sea, la apariencia física, ¿no? O sea, es igualito a su papá, es igualito a la mamá, ¿no? La morfología, bueno, pues que cumpla con sus características como son la apariencia, ¿no? Las dimensiones, no, está igual de grandote que la mamá, igual de grandote que el papá, ¿sale? Entonces, son ese tipo de colores. El color, el carácter, el temperamento, etcétera. Son cosas que se van a heredar del 20 al 30%. O sea, ¿qué quiere decir? Que no al 100%, aunque tú tengas un perro súper bravo, un perro súper obediente, no quiere decir que estas características se van a heredar. ¿Por qué? Porque recuerda que habíamos dicho que ¿qué? Los seres vivos comparten ¿qué? El 50% y el 50% por parte de la mamá y el papá, ¿sale? Entonces es mitad y mitad. Esto lo podemos ver con los hijos, con los primos, con los amigos, con los conocidos, en donde tú entras a una casa y ves al papá y es igualito al hijo, ¿no? Entras a ver a la mamá y es igualita a la hija, ¿no? Por decir así, ¿no? O comparten características muy parecidas, ¿no? O sea, es una cuestión natural, como les había dicho. Bueno, el otro 30 a 40%, ¿qué quiere decir? Que no quiere decir que sumemos un 100% de esto, ¿sale? Esto es en base a comportamiento, ¿sale? En lo que influye el comportamiento. O sea, no quiere decir que entre esto y esto lo sumes y ya te dé un 100%, ¿sale? Porque no da, ¿sale? Entonces, eso es más un porcentaje de cómo pueden salir las características, ¿sale? No quiere decir que voy a sumar el 100%, ¿sale? Bueno, el otro 30 o 40% del cachorro, o sea, de la camada, me refiero, se obtendrán retrocesos genéticos. Su morfología, como ya habíamos dicho. ¿Qué quiere decir? A lo mejor, imagínate, te salen perros pintos. Mi perro no es un perro pinto. Salen pintos. Dices, ¿de dónde chinga salió esto? Bueno, principalmente porque desconocemos los antecedentes genéticos de la primera crianza, ¿no? A lo mejor los abuelos eran pintos. A lo mejor el abuelo era... No sé, hablando del pastor belga, a lo mejor el abuelo era amarillo. Y tu perro que compraste es negro, ¿no? O carbonado. Y resulta que todos los cachorros que obtienes son amarillos. Bueno, pues así salió. Eso es a lo que me refiero. Retrocesos genéticos, ¿sale? No nos vamos a profundizar tanto en la cuestión genética porque muchas de las personas que nos ven, pues no tienen ni el bachiller, ni la preparatoria, ni la secundaria terminada, ¿no? Entonces, desconocen mucha gente de las cuestiones más técnicas. Pero bueno, no nos vamos a profundizar en las cuestiones de genes recesivos, genes dominantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ese tipo de cosas no vamos a profundizar, pero... Acuérdate que todo este tipo de características son heredables. Entonces, los problemas y condiciones médicas también pueden ser heredadas. ¿Qué quiere decir? Perros con displasias de caderas, por ejemplo, perros con problemas óseos, que también pueden ser transmisibles. Dicho esto, todos hemos visto un bulldog, un chihuahua, perros... que bueno, se han modificado tanto que incluso hasta muchos de ellos ya no nacen naturalmente. Son perros que se les conoce como perros artificiales. ¿Qué quiere decir con perros artificiales? No quiere decir que sean de plástico o que sean de metal. ¿Qué quiere decir? Que son razas que ya no nacen de una manera natural. Caso del bulldog,
El bulldog no nace de una manera natural. Tiene que ser un inseminado artificialmente porque, pues así es su cuestión, por morfología, como les había dicho, sus dimensiones ya no son las que la naturaleza permite, ni sus condiciones naturales permiten la supervivencia de este tipo de ejemplares. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo mi bulldog afuera en la calle, aparte de que me lo van a robar, bueno, pues vamos a tener un perro que no va a poder sobrevivir. ¿A cuestión de qué? De la morfología de su cráneo, de las dimensiones de su cuerpo, de las necesidades nutricionales que requiere su cuerpo para mantener a este ser vivo. Entonces, por consiguiente, bueno, son características que se van heredando. Caso de los Basset Hound, que son perros que tienen unas patas muy cortas, son muy largos, son características que se van heredando. Entonces, no sé si ya quedó claro, pero bueno, son características que el humano va seleccionando en consecuencia a algún defecto genético, ¿sale? Perros más enanos, perros más largos, como tipo salchicha, perros con unas orejotas, perros con nariz muy afilada, perros gigantes, etcétera, etcétera, ¿sale? A eso a lo que nos referimos. Ahora, las enfermedades también degenerativas también pueden ser heredadas, cáncer, problemas óseos, problemas sistémicos. Acuérdate, perros que dicen, es que su papá murió de falla renal y mi perro también tiene falla renal, ¿no? Problemas renales, problemas en hígado, en riñón, en estómago, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a lo que nos referimos en lo que se refiere a la crianza. Por eso no debemos de hacer cosas que desconocemos. ¿Sale? Condiciones que pueden ser observadas en la tercera, cuarta, quinta o sexta generación. ¿Sale? ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo mejor hace unos 10 años el compadre tenía pastor belga y bueno, no sabíamos si ese perro a lo mejor pudo o no tener cáncer, ¿no? Y nada más vimos que se murió y ya, ¿sale? Y la comadre, pues, tenía otra perra que igual murió de cáncer y no sabíamos y nada más se murió de un día para otro, amaneció dura y ya, eso es todo. ¿Sale? Entonces, esas características pues se transmitieron a la siguiente generación. Tú no lo sabes, tú ya lo compraste. Entonces te lo llevas a casa y de momento lo ves triste, lo ves todo apático, está ahí nada más echado y echado el animal. Y bueno, resulta que tiene cáncer. ¿Pero cómo? Si su papá es campeón, si su mamá es campeona. Bueno, pues es lo que estamos diciendo aquí. Son características y retrocesos genéticos que pudieron darse y se presentan en la tercera, cuarta, quinta o sexta generación, dependiendo de las condiciones de crianza, de selección, de muchas cosas. ¿Sale? Ahora, estas condiciones, lo que yo les decía, se van a reforzar cuando no existe diversidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que uno mismo, a través de la crianza, como les decía, de los perritos, todas las razas han sido creadas a partir de una selección. Perros más grandes, perros más pequeños, perros más alargados, perros más robustos. ¿Sale? Entonces, ese tipo de cosas son las que se van a ir heredando. Ahora, si yo, por azares del destino, tengo un pastor belga que a todos les encanta el negro, ¿sale? Yo tengo un pastor belga negro. Y la comadre tiene un pastor belga negro en hembra. Los cruzamos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Reforzando esa característica o ese gen para reproducirlo en una siguiente generación. ¿Sale? La ley de Mendel nos dice que
el 50% del ADN va a ser compartido y lo que estamos haciendo es reforzar, ¿sale? No nos quiere decir con esto una garantía de que todos los perros salgan negros. La siguiente generación puede o no verse afectada o puede o no presentar este gen. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en la siguiente crianza yo vendo mis perritos y la crianza que haga la persona que va a tener este tipo de perros a lo mejor busca otra perra negra y oh sorpresa, salen perros 50% amarillos, o sea, la mitad de 6 perritos que tuvimos, a lo mejor 3 salen negros y 3 salen amarillos. Y se van a preguntar todos, ¿cómo salió esto? Bueno, principalmente es por eso, porque son características que son 50-50, hay genes recesivos y que bueno, de momento salen. Tercera, cuarta, quinta generación, así es la ley, ¿sale? Pueden o no presentarse, ¿sale? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Bueno, con lo dicho lo anterior, así es como se establece una raza, ya vieron. Ahora, vámonos con un ejemplo práctico de crianza, ¿no? La crianza que tú, el compadre, la comadre hicieron porque pues, ya tienen los perros, pues quieren sacarles provecho, ¿verdad? Bueno, pues ahí les va. El ejemplar pues macho, tenemos aquí un ejemplar carbonado, que a todos les gusta el perro negro, pastor belga negro. Dicho esto, no quiere decir que solamente aplique para el pastor belga, ¿eh? Esto aplica para la raza que sea. Chihuahua, Pomerania, Gran Danés, Doberman, en la raza que tú quieras, aplica esto, ¿sale? Ahorita es un ejemplo nada más, pero para que tú te fijes. Bueno, pues nos dice aquí el ejemplo, que tenemos aquí un ejemplar macho, tenemos aquí un ejemplar hembra. ¿Sus características cuáles son? Pues lo único que sabemos de este tipo de ejemplares solamente son que es carbonado, no tienen pedigrí ambos, el macho no trae prueba de trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tiene obediencia, no sabe nada de guardia y protección, no sabe comportarse en el paseo, es un perro totalmente agresivo, muy inestable, muerde a su dueño, un perro desastroso, ¿no? Que nadie quiere tener en su casa, ¿sale? Pero pues, está chingón porque es negro. Así es como selecciona la gente sus cosas. Bueno, por otro lado tenemos el perro de la comadre, ¿sale? Una hembra carbonada, sin pedigrí, obediencia básica, pues porque la mandaron a la escuela, no tiene pruebas de trabajo, o sea que es una perra que no sirve para guardia y protección. Ni rastreo, sale. Vemos que es estable, o sea que es una perrita que no desafía a su dueño. Es un carácter estable, o sea no es una perra agresiva. Y es muy bonachona, o sea que le dices venga chupa acá y luego te mueve la cola y no pasa nada, ¿no? Ahora, de estos ejemplares me nacieron 6 cachorros, ¿sale? Ahora, de estos 6 cachorros, ¿cuántos crees que sirvan para guardia y protección? ¿Sale? Pues ninguno me va a servir. Ahora, ustedes van a preguntar, ¿por qué no? Pues si son pastor belga, se supone que son buenos. Bueno, el problema no es este. El problema es que ninguno va a presentar características deseables que sean propias para repetirse. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues a lo mejor podemos tener un perro, ambos perros, muy bonitos, de colores muy llamativos, de una morfología muy padre, pero no cumplen con las características deseables para alguien que va a reproducir, para alguien que va a desempeñar labores de protección, del hogar, a nivel burocrático. O sea, me refiero a instalaciones militares, policiales, trabajo policial, etcétera, ¿no? De rescate. No sirve, esto no sirve. A mí me llega algo así y no sirve. Para mí no es viable, no es algo factible.
Si yo voy a ser un criador de esta raza, pastor belga, pastor alemán, Rottweiler, Pitbull, que bueno, el Pitbull no está considerado una raza aquí en México, pero la raza que tú quieras, ¿no? Bueno, entonces esto no sirve. Pero es que está bonita la perra, está bonita el perro. No es viable, no es algo deseable. Ahora, ¿qué características son deseables por el criador? Vamos a ver que tenemos dos características, dos encontronazos bastante buenos. Vamos a tener características deseables por el criador, que son color y tamaño. ¿Sale? Yo te estoy vendiendo, yo criador te estoy vendiendo nada más estas dos. Color y tamaño. ¿Por qué carbonado? Porque es lo que más se vende. La gente lo que quiere es un perro negro. No le vale madre la función del animal. ¿Sale? Ahora, vamos a ver qué son las características que lo que el dueño quiere. O sea, la persona que me va a comprar el perro. Bueno, pues principalmente quiere que sea carbonado. O entre más negro mejor. El tamaño, quieren que un perro sea un perro grande, un perro mamado, un perro bien desarrollado. Bueno, pues eso es lo que quiere el dueño. Quiere un perro de guardia y protección, que para que cuide su niño, que cuide la casa. Quiere que sea entrenado por Pat Morita en cerar y quitar cera. Que sea K9, perro rescatista, IGP grado 3, KNPB 3, detector de minas, aunque tú no conozcas ni siquiera que es una chingada mina. Y que también sea actor de cine, ¿no? O sea, todo es lo que quiere el dueño. Me ha tocado así dueños que no saben ni siquiera lo que significa tener un perro de estos, ¿no? Entonces, o sea, realmente un dueño exagera bastante. A mí me da risa cuando me comentan todo esto. Por eso lo puse así. Porque realmente no tienen ni siquiera noción de lo que es un programa de adiestramiento. Y ya. ¿Sale? Entonces, pues te das cuenta que uno me está vendiendo algo, pero por dinero. ¿Sale? Esa es la diferencia de criar correctamente algo y criar por criar, ¿no? O sea, yo, si a mí tú me compras un perro en 10 mil, 20 mil pesos, digo, pues qué buen negocio, ¿no? Pues lo voy a volver a hacer. Entonces, por eso el criador le vale madre tus intereses. Y bueno, pues la persona que no tiene conocimientos, pues se la llevan al baile, ¿no? No, si es bueno para los niños este perro. Estos perros cuidan muchos niños. Entonces, les venden fantasías. Esto es una fantasía, lo que estás viendo acá. Por eso se los estoy poniendo en estas hojas. Para que lo copies. Bueno, seguimos. Bueno, ahora, los hechos actuales, ¿cuáles son? Existen muchos criterios, bueno, donde no se consideran la crianza de perros de trabajo. Y bueno, es un error, ¿no? Es la principal causa por la que estamos sufriendo perros abandonados, perros y dueños que no saben comportar. La persona se desquicia, o sea, lo que quiere es que le saquen la solución rápida, ¿no? Entonces, por eso obtienen la gente cosas que no vale la pena tener en casa. Pero eso no lo entiendes ya hasta que ya lo compraste, ya lo tienes en tu casa, y bueno, un sinnúmero de cosas. Bueno, entonces, punto número uno de los hechos actuales, pues no se consideran criterios de crianza para perros de trabajo por parte del criador. ¿Qué quiere decir? Que al criador, lo que les había dicho, le vale madre lo que tú quieras. Él te va a vender un perro negro porque tú quisiste un perro negro. Él te va a vender un perro mamado, un perro grande, un perro gordo, un perro como tú lo quieras. Él te lo va a vender. Con pedigrí, sin pedigrí, entrenado, no entrenado, le vale eso, ¿sale? Entonces, lo que él va a hacer es satisfacer una necesidad, ¿vale? Bueno, el comprador está totalmente desinformado de los alcances y características de lo que está adquiriendo. Es lo que yo les decía. La gente adquiere cosas que realmente no existen. Quieren un perro de explosivos cuando sus labores de civil
no se lo permiten, ¿verdad? Quieren un perro de drogas cuando sus labores de civil no se lo permiten. Entonces, ¿para qué quieres algo así? Es ilógico. ¿Vale? Bueno. Entonces, también quieren cosas y fantasías, como ya les había puesto en la hoja anterior, donde, bueno, tenemos personas que quieren perros niñeros, perros super perros, que sepa el perro karate, Krav Maga y tantas payasadas. Que no es cierto, ¿no? Es una jalada que me acabo de inventar. Pero sí hay mucha gente que dice, no, yo quiero que mi perro esté especializado en todo, que mi perro sea de rescate, puras babosadas. Y entonces, esto es lo que comprende el número 2 del punto. Ahora, comprador y criador basan sus criterios de búsqueda y selección en títulos inexistentes. ¿Qué quiere decir? Su papá es campeón, ¿eh? Su mamá es campeona. Su abuelo es campeón. Ajá, pero eso a mí de qué me sirve, ¿no? Y aparte, bueno, siempre te van a vender. En México siempre te van a vender cosas así, ¿eh? O sea, los que sean de México siempre se los van a cuentear con esto de que el papá es campeón, que su papá tiene pedigrí, que miles de cosas, ¿no? Entonces, la mayoría de esos títulos que mencionan no existen. Todos los títulos que se mencionen vienen asentados en un pedigrí, ¿sale? Y viene con unas iniciales. Y bueno, en la parte del reverso dice perro de protección, ¿no? Si tiene PPP, bueno, pues ahí dice perro de protección. Y ahí vienen las iniciales, ¿no? Entonces, eso no te lo pueden cuentear. Pero cuando no tienen títulos, no tiene pedigrí, pues está de más que lo menciones, ¿no? Ahora, economía, pues el precio, simplemente es eso, ¿no? Se resume en eso tu búsqueda. Pues el que cueste más barato está bien, ¿no? Uno de 1,000 pesos, por eso les decía que era importante que vieran esto. Apariencia, pues lo que ya les decía, el color. El tamaño, pues a mucha gente les es bastante importante el tamaño. Y entre más grande un perro, entre más desarrollado en su musculatura, en dimensiones, en todo, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Y bueno, y moda, principalmente un animal que esté de moda, ¿no? Ahorita van a estar de moda en unos 5 o 6 meses los corgi, que son perros ingleses de, bueno, de alta, pues no les voy a decir que de alta gama, pero son costosísimos, ¿eh? Un perro de esos. ¿Y por qué se ponen de moda? Por películas. Entonces, bueno, pues principalmente es eso, ¿no? Entonces, en unos 2 o 3 años veremos gente con corgis locos, corgis que muerden, corgis que están totalmente inestables por una película. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a obtener. El comprador, la persona que está haciendo su búsqueda, jamás va a basar sus búsquedas en función. Mucha gente que me habla, mucha gente que me ha llamado por vía WhatsApp o teléfono, se ofenden porque dicen, es que yo quiero un perro negro. Ajá, pero primero, en primer lugar, yo no vendo perros, principalmente porque es muy difícil que alguien venga hasta aquí, donde yo estoy, y se lleve el perro, ¿sale? Tienen que gastar en viaje, muchos gastan en avión, muchos gastan en distintas cosas. Entonces es muy difícil que alguien venga hasta donde yo estoy, me lo compre y se lo lleve. Entonces por eso no vendo perros. Ahora, el precio pues también es muy dispar, ¿no? Eso afecta muchísimo a la economía. Entonces por eso también no los vendo. Ahora, la función es algo primordial, en donde yo ya no baso mis criterios de búsqueda por un color, por una raza, por una forma. Yo ya, como una persona, bueno, cuando tú vas empezando en esto, pues te da lo mismo sea el pastor belga que sea, el pastor alemán que sea, el Doberman que sea, el Rottweiler que sea, el Pitbull que sea. Mientras sea la raza o que se parezca a la raza, pues ya con eso, ¿no? Pero ya cuando te vas informando, vas creciendo en este ámbito de la crianza, pues te vuelves más elitista y entonces ya no te importan muchas cosas. Las personas que realmente crían y tienen criaderos de perros, que son personas que se les reconoce, personas que tienen
muchos años en la crianza, no basan sus criterios en colores, en formas, en tamaños, en dimensiones, en todo lo que está acá, en títulos. Ellos buscan la función, un perro funcional, ¿para quiénes? Pues para las personas que lo van a tener, un perro apto para ciudad, un perro que muerda duro, un perro que obedezca a la primera, un perro que tenga un trabajo excepcional o un desempeño en pista único, ¿no? Ya no vino a visitar un gato. Bueno, entonces acá está el gato. ¡Ay, qué bonito gatito! ¡Gatito! Bueno, entonces, pues, eso es lo lamentable, ¿no? Que tanto el comprador como el vendedor, pues, nada más buscan satisfacerse a sí mismos, ¿no? Como les decía, tú tienes el perro, yo necesito un perro, pues te lo compro y eso es todo. ¿Sale? Entonces, ambas partes, pues, nada más se satisfacen mutuamente y eso es todo. Bueno, el verdadero vendedor, en sí, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, evitar compras apresuradas, ¿no? O sea, el vendedor y el comprador evitan sus compras apresuradas, compras impulsivas. ¿Qué quiere decir? Mamá, cómpramelo, papá, cómpramelo. O yo, el marido, pues voy y digo, no, pues como que ya nos hace falta un perrito, ¿no? Pues vamos a buscar uno, ahorita vamos. Vístanse, chamacos, y vámonos a ver qué traemos. Ese es un comprador impulsivo. ¿Por qué? Porque lo vi en la película. ¡Ay, cómpramelo! Es que está bien chingón el Corgi. Está bien chingón el Max. Quiero un Max. Bueno, pues vas a ver este criadero. Buscas en el Mercado Libre. Ves venta de Pastor Belga, venta de Corgi, venta de Doberman, venta de Pastor Alemán, etcétera, ¿no? Y bueno, pues dices, ah, sí, está buen, de buen precio, ¿no? Está de 1,000 pesos, sí, vamos, órale. Ya lo pagas, te lo llevas, ¿sale? Y resulta que, bueno, pues es un desmadre ese pinche animal. Ahora, ¿hay que sentirse mal? Pues sí, realmente yo no sería de esa idea, ¿no? De ir comprar algo así impulsivamente. Pero bueno, hay gente que sí lo hace, ¿no? Y bueno, hay otras personas que, bueno, se los regala el compadre, ¿no? Hasta eso ni te costó. Los regalos también son malísimos, porque a veces te haces de un animal que no toleras, que no quieres, que no deseas, que no cumple tus expectativas, tus requerimientos espaciales, temporales, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que vas a hacer es comprometerte con algo que tú no quieres. Entonces, principalmente es eso, ¿no? Entonces, evita hacer eso. Evita hacer este tipo de cosas para que no caigas en más de lo mismo. Ahora, la función es la prioridad para la preservación de una raza, descartando color, forma, tamaño, títulos, precio o moda, ya que la finalidad es obtener ejemplares de la máxima calidad genética y de comportamiento conforme a lo que establece su estándar racial. ¿Qué quiere decir? Que la persona que realmente está buscando un perro de a de veras, un perro real de funciones, de trabajo, de muchas cosas, le va a valer madre todo esto, ¿sale? Si yo le digo a una persona, por ejemplo, la persona que se llevó ¿sí vieron al pastor alemán, ¿no? El pastorcito alemán, el chiquito. Yo le dije a la persona que de entrada no era un perro que iba a servir para concurso, porque la persona me parece que está metida en el ámbito de concursos. Bueno, por lo que me platicó, pues le gusta todo lo de los shows, todo lo de la cuestión de belleza, de estética. Y bueno, es lo que le llama la atención a él. Imagínate que yo le dijera a la persona que yo fuera un vendedor así ojete. Entonces, imagínate que le cuente yo a la persona, ¿sabes qué? Pues el perro es campeón, su papá es campeón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, le estoy
de cierta manera desinformando acerca de una realidad que no existe, ¿sale? Le estoy diciendo, cómpramelo y se acabó, ¿no? Entonces realmente eso ya va en la cuestión ética de cada quien, ¿no? O sea, simplemente yo le dije a la persona, es un perro de trabajo, no es un perro de belleza, jamás va a ser un perro de belleza, porque no tiene las condiciones de un perro de belleza. Pero, eso sí, lo que sí le hice hincapié, es un perro de trabajo, es un perro que va a ser grande, un perro que va a ser robusto, de buenas dimensiones, de buen temperamento, que te va a servir tanto para cuidar la casa como para incursionarlo en labores más específicas de obediencia, de rastreo, de protección. El perro lo trae, su descendencia lo trae. No te lo puedo asegurar, o sea, no te lo puedo, digamos, no tengo un aval, un documento que diga que este perro es así o que viene de tal genética. Digo, lo que sí te puedo decir es que su genética no la vas a encontrar en ningún lado. Nadie te va a vender algo igual, ¿eh? Entonces, son cosas que ya en plática pues, le aclaras a la persona, ¿no? Pero pues uno es sincero con la gente, ¿no? Uno es... imagínate que yo le mintiera o que yo le inventara cosas que no son. ¿Sabes qué? Es que el perro es su papá era... Lo trajeron de Holanda, su papá lo trajeron de Alemania. ¿Qué gano? O sea, realmente nada más lo único que haces es echarte tierra a ti mismo. Entonces, si tú eres un vendedor de perros o pretendes vender perros o tu plan es en algún momento llegar a vender un perro, no caigas en eso, no caigas en las mentiras, ¿no? ¿Sabes qué? Simplemente mi perra tuvo perros y ya, ¿sabes? Los venden tanto y los perros hacen esto y ya, ¿no? Entonces, realmente eso de inventarle que su papá fue militar, ahorita ya, afortunadamente ya a raíz de los videos, ya no hay mucha gente que diga que su perro procede de perros militares. Para los que no sepan y no sean de México, nadie puede tener un perro de del ejército mexicano. Nadie, no existe. Ni siquiera las personas de alto rango militar. ¿Sale? Muchos de ustedes a lo mejor que nos ven de otros lados, de Colombia, de Argentina, de España, pues a lo mejor les va a caer de raro. Pero México tiene a nivel, bueno, en todo, a nivel mundial y a nivel de todo el continente americano, es de los criaderos más grandes y más importantes de todo este continente. Entonces, llevan un control estricto, por lo cual nadie, ni los militares, ni gente de alto rango, puede acceder a las a los lugares de crianza. Ni el presidente puede tener un perro de esos en su casa. Así. Pueden llevarlo para que cuide al presidente. Pueden llevarlo para que haga detección de explosivos. Pero que el animal sea de propiedad de una persona en específico, eso no es posible. Todos los perros militares que están jubilados o que no sirvieron para nada en la crianza, en el desarrollo de sus actividades, se les los duermen así. Se escucha muy feo, lo sé, pero esa es la realidad. Entonces, los animales ya vienen castrados. Cuando llegan a las barracas, a las instalaciones militares, ya están castrados, ya no hay forma de compartir su genética a nivel o que repartan la genética a los soldados con sus conocidos, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que era muy importante que conocieran esto. Entonces, ya cada vez menos la gente te cuentea que el perro es o viene de una instalación militar, ya que no es así, ¿sale? Entonces, ese cuentito de que es de una instalación militar, pues ya se acabó hace mucho tiempo.
te lo pregúntale a cualquier militar, al que quieras, si pueden hacer una cruza con tu perro o tu perra, van a ver qué te dice. Entonces, esa es una cuestión que tú debes ir viendo, ¿no? O sea, que no caer en los cuentos, como les decía. Por ejemplo, la gente que le digo, si yo voy a venderte algo, pues te voy a buscar venderte lo mejor que pueda, ¿sale? Por eso yo no crío, ¿sale? Porque requiere mucho trabajo, mucho estudio, y la gente no lo valora, ¿sale? La gente lo que quiere es el perro, satisfacer su necesidad por los perros, y se acabó. Bueno, entonces pues continuamos con la explicación. Entonces, bueno, como ya les decía, al dueño o la persona que realmente va informada o que se le está informando, pues esto no le va a importar, ¿sale? Entonces, debe de ser todo acorde a conforme lo establece la Federación Canófila. El perro debe de cumplir ¿con qué? O sea, si yo me voy a preguntar, ¿sí será de raza mi perro? Bueno, debo de cumplir con dos criterios. Comportamiento, o sea, me refiero a su características de carácter, temperamento, y debe de cumplir con un estándar racial, ¿sale? Entonces, si no tengo eso, no es de la raza, ¿sale? Porque mucha gente se me pierde. Me dice, ¿sí será de raza? ¿No será de raza? No, si no cumple con eso, no es de la raza que te dicen. Si es un perro muy cobarde, aunque sea pastor belga, no es pastor belga por la condición de su cobardía. Si es un perro excesivamente agresivo, no es como se comporta un pastor belga, ¿sale? Entonces, por lo tanto, no se le clasifica como tal. En apariencia puede estar hermoso, puede ser muy bonito el perro, pero si no me cumple con esto, pues entonces no es, ya, punto. El estándar racial que establece la Federación Canófila Internacional, por eso les puse la FCI, nos dice un criterio de comportamiento, cómo debe de ser el perro. Si no cumple con eso, en cualquier lado que tú lo lleves, te van a decir que no es de la raza, ¿sale? No cumple con los criterios de la raza. Entonces, lo cual es una descalificante. No lo digo yo, así es como se establece una raza. Por eso los criterios están basados ¿en qué? En su estándar racial. ¿Vale? Bueno, y de crianza y adiestramiento, la gente que quiera ser un buen criador y un buen adiestrador, saben que estas dos van de la mano. ¿Sale? No podemos separar una de... ¡Ay, es que yo soy criador! Ajá, pero no sé nada de adiestramiento, no sé nada de comportamiento. Entonces no puedo llamarme criador. O por el contrario, yo soy adiestrador, pero ignoro su crianza. ¿Sale? O sea, soy criador o adiestrador, pero debo de tener las dos. ¿Sale? No con esto quiere decir que estés obligado a tener las dos. ¿Sale? Pero toda la gente que se respete, toda la gente esta que sale en YouTube, en los videos del KNPB, del IGP, de RIN francés, bueno, entre ellos mezclan, hacen sus mezclas. Por ejemplo, ahí sí está permitido, está bastante bien valorado que entre ellos hagan sus crianzas, ¿sale? Entonces, entre ellos pues destacan las mejores características. A lo mejor un perro es más hábil, más ágil. Otro tiene una mejor mordida, y a lo mejor lo que yo tengo pues sí tiene una buena mordida, porque pues, son características valorables, pero a lo mejor el otro tiene una mordida más impresionante, ¿no? Entonces se van haciendo las mezclas, y por eso adiestramiento y crianza van de la mano, ¿sale? Por lo tanto, no quiere decir que estés obligado a esto, ¿eh? O sea, si a mí nada más me gusta el adiestramiento, pues a lo mejor yo no soy criador. Es, bueno, no es mi caso, pero realmente yo no lo hago porque la gente no valora lo que se le vende. Entonces la gente lo que hace es simplemente comprar perros baratos
y meterse en problemas. Eso es lo que a la gente le gusta. Entonces, por ejemplo, todo esto, ¿tú crees que lo van a considerar? Y todo esto tiene un precio, ¿sale? Se lo puedes preguntar a quien quieras, a la persona que gustes, que se dedique a RIN francés, a IGP, a KNPB, a perros de búsqueda y rescate. Te van a decir que todo esto tiene un costo. Pregúntale a quien quieras, perros militares, o sea, bueno, de militares no, porque no están a la venta, pero tienen un trabajo de crianza y eso es muy riguroso, o sea, no cualquiera se avienta a hacer esto. Bueno, entonces pues continuamos. ¿Cómo saber si estoy comprando un perro de determinada raza? Bueno, primero, ambos padres deben de o deberán contar con su registro. ¿El registro cuál es? Solamente, bueno, hay más, son cuatro, pero vamos a poner los más comunes porque la mayoría de la gente, pues realmente les vale. Este es el primer documento que les vale, el registro, ¿sale? Bueno, ustedes deben de saber que si yo voy a criar o pretendo criar perros, o a lo mejor a mí me gusta determinada raza y la quiero reproducir en un futuro, bueno, primero debo de contar con un registro. Puede ser pedigrí. El pedigrí solamente se hereda de perros de pedigrí, ¿sale? No es mentira de que, ay, yo me lo encontré en la calle y me lo voy a llevar a mi casa y le voy a tramitar el pedigrí. Eso es mentira. El pedigrí solamente se trae de perros de pedigrí, ¿sale? Si la mamá o el papá no tiene pedigrí alguno de los dos, no puedes tener pedigrí de ese perro. Lo que te dan es un CPR, un certificado de pureza racial. Este certificado de pureza racial lo puedes tramitar tú sin ningún problema, o tu criador, o la persona que empieza a desarrollar una línea nueva, y a lo mejor esta línea no tiene una línea genética reconocible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, si nada más tengo estos dos, una perra que tiene pedigrí y mi perro no tiene pedigrí, al perro, o la, digo, la perra tendrá su pedigrí y a mi perro que no tiene pedigrí le voy a tramitar el CPR, ¿sale? No quiere decir con esto que le reste valor al animal, ¿eh? El pedigrí no le va a dar más valor a un animal ni le va a dar más calidad. Lo que estamos haciendo es hacer un seguimiento de la sangre y un seguimiento de las cruzas, así como de sus títulos. Nada más. Eso es lo único que se hace. Todo lo demás es una fantasía. Que diga, no, es que es mejor calidad, es mucho mejor, que tenga pedigrí, que les garantiza salud. Eso es una mentira. ¿Sale? Entonces, tú puedes tener un perro de pedigrí y puede estar muy enfermo. O puede tener características no deseables, pero pues nació con el pedigrí y ya. ¿Sale? Entonces, calidad ni salud te la van a garantizar el pedigrí. ¿Sale? Bueno, estos documentos que acabas de ver, el certificado de pureza inicial, el CPR, que es el certificado de pureza racial, el pedigrí, son documentos que solamente exhibe o puede emitir la Federación Canófila Mexicana. ¿Sale? También puedes hacer o avalar un pedigrí extranjero, ¿sale? Que se llama la revalidación de pedigrí o bueno, que lo porque el American Kennel Club en México no existe, ¿sale? No está reconocido. Pero se puede hacer su reconocimiento del pedigrí de un perro extranjero en México cuando se hace la revalidación de ese pedigrí. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. ¿Sale? Pruebas de trabajo, ¿cuáles son? Muy importantes las pruebas de trabajo, pruebas de temperamento, pruebas de obediencia, pruebas de rastreo, pruebas de protección y especialidades, ¿no? Si no tiene mi perro esto, pues realmente no lo puedo ni siquiera criar, ¿no? Entonces todo esto, todas estas son valoraciones que me van a llevar a determinar si mi perro es o no de raza. ¿Sale? Entonces, digamos que estamos hablando del papá, de la persona que te va a vender el perro. ¿Sale? O de la mamá, o de los dos. Bueno,
Certificado de displasia. El certificado de displasia es importante para saber que mi perro no va a heredar esas características o que se ha hecho un cuidado específico de la displasia de cadera para no caer en lo mismo, más de lo mismo, que es lo que les decía. Perros que vienen con problemas de displasia, perros que tienen problemas de salud en su cadera u otras condiciones, ¿no? Digo, en este caso, pues, sería la displasia de cadera. Y bueno, ya que un médico me avaló esto, tenemos que obtener una radiografía, o sea, tenemos que tener un sustento de lo que está aquí. ¿Sale? No nada más es decir, ah, no, no tiene displasia de cadera. Ah, pues qué chido. Ya, eso es todo. No, todo tiene un sustento. Debo de tener un documento que me avale que no tiene displasia de cadera. O que tiene displasia de cadera en algún grado, ¿no? Ya sea el que sea muy leve, moderado, muy grave, ¿no? Dependiendo de la situación. ¿Sale? El médico, pues, te va a explicar cuál es el grado de displasia de cadera que pudiera o no tener tu perro. Bueno, luego un certificado de salud. El certificado de salud, pues, es el certificado que te emite cualquier veterinaria. Cualquier veterinario te lo puede expedir. Principalmente, bueno, que esté libre de parásitos intestinales, parásitos internos, externos, como son pulgas también. Ya sabes que las pulgas por ahí también están dando lata. Entonces, el certificado de salud nos dice que el perro debe estar libre de enfermedades como la rabia, hepatitis, leptospira, parvovirus, etcétera, 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 que ha cumplido el animal con todo su cuadro de vacunación conforme a edad y raza. Y bueno, un sinnúmero de características que debe de cumplir, en donde el médico que te está certificando está diciendo que el perro no tiene ni rabia, no tiene parásitos internos ni externos, no tiene ningún tipo de virus que sea infecto contagioso para otro animal, etcétera, etcétera. Bueno, y estar libres de problemas conductuales. Esto te lo va a avalar una persona, un entrenador, una persona que se dedique al adiestramiento canino, en donde, bueno, te va a emitir un certificado, ya sea a título personal o oficial, dependiendo de dónde lo lleves. Si vas a la Federación Canófila, pues tendrá que acreditar lo que ya habíamos dicho, pruebas de trabajo. Ahora, las pruebas de trabajo no necesariamente quiere decir que tu perro sea de buena calidad. Por ejemplo, en los problemas conductuales ahí vemos muchos perros que desarrollan ansiedad a lo largo de su adiestramiento, a lo largo de su tenencia. Perros escapistas, perros apáticos. La apatía, pues, se puede deber a diferentes situaciones, como ya habíamos dicho, enfermedades y sinnúmero de cosas, ¿no? Agresividad. Perros agresivos totalmente descartables para la crianza. Fobias, lo mismo. Totalmente descartables. O sea, ¿qué quiere decir? Que con esto el perro no es viable para la crianza. No es un buen participante para criar. Bueno, entonces, también la endogamia es mala. Perros, mucha gente por descuido, porque su situación lo favoreció, crían hermanos, entre hermanos, entre padre, digo, entre madre e hijo, entre mismos familiares. Entonces, ¿qué quiere hacer esta persona? Bueno, pues no está haciendo ni un seguimiento, está haciendo un trabajo pésimo de crianza. Entonces, lo cual, a mí, la persona que me diga, es que se cruzó con su mamá, es que se cruzó con su papá. Sí se puede con el papá, pero lo ideal es que haya más diversidad genética, más diversidad en su sangre, ¿no? Eso es lo ideal, pero lo que es en relación a la cuestión de crianza, pues sí es más importante darle un punto bueno y un visto bueno a esto. Bueno, que también debemos de cumplir con criterios de temperamento y carácter propios de la raza. Perros demasiado agresivos, perros que no cumplen con sus, o que tienen fobias, agresividad, que son perros escapistas, que son perros
que no se comportan dentro del hogar, que no se están quietos, que todo el tiempo están ansiosos, no están cumpliendo con lo que me dice la raza. Por lo cual, si yo hago la suma de todo esto, no es la raza que estoy buscando, ¿sale? O no es el perro que estoy buscando, ¿sale? Por consiguiente, este perro, ¿qué es lo que me va a dar? Milagros no me va a dar, ¿eh? Entonces, este tipo de características, el perro, no son deseables. Por lo tanto, no es una raza, o no cumple con la raza que yo estoy buscando, ¿sale? Entonces, aquí se los pongo en una nota, que la falta o ausencia de estos puntos son causa de eliminación para crianza, es lo que les decía. Por lo que deberá descartarse de inmediato la compra si se pretende tener un ejemplar de crianza. Iniciar un criadero o iniciar a nivel profesional la presentación de nuestro perro en competencias de conformación y trabajo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo veo que no tengo nada de esto, entonces mi perro no es de raza. La Federación Canófila es muy estricta. Si me dice, es que yo no tengo mi perro con pedigrí, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que tu perro es un mestizo. Le van a escribir ahí, mestizo de pastor belga, mestizo de Doberman. ¿Por qué? Porque no comparte un pedigrí, ¿sale? Por lo tanto, la Federación Canófila me va a escribir ahí, mestizo de Rottweiler, mestizo de Pomerania. Y yo me voy a ofender, voy a decir, pero ¿cómo? Si su papá tiene pedigrí, si su mamá tiene pedigrí. Sí, pero si no lo tramitaste, es mestizo de Pomerania, mestizo de Basset Hound, mestizo de Salchicha, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque me falta este documento, no lo tengo, ¿sale? Ahora, pruebas de trabajo, bueno, pues es muy importante. O sea, digo, yo para tener un perro de trabajo y que no tenga esto, híjole, sería meterse en broncas. ¿Por qué? Porque la persona no está guiando o no está teniendo un programa de crianza. Por lo tanto, pues me va a ofrecer lo que la persona quiere. ¿Sale? Lo que habíamos dicho al principio del video. Bueno, ya para no aburrirlos, porque bueno, ya se está haciendo más largo el video. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? Vamos a explicarles a ustedes por qué es mala la crianza no seleccionada. ¿Qué es la crianza no seleccionada? Bueno, pues la crianza que hace mi compadre, la comadre. Muchas veces les he dicho ahí, nada más así de pura broma, que ya el compadrazo, ya ni en los ranchos cabe el compadrazo, ¿no? Y todavía medio se los acepto con la comadre, ¿no? Pero con el compadre. Entonces, principalmente es por esto, porque el compadre y la comadre, pues no saben, o sea, están igual de jodidos que yo, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué es lo que vamos a fomentar? Pues solamente el deterioro de la raza. Perros que se dicen pastor belga y están de la chingada, ¿no? Están feos, o sea, realmente no sirven. Apáticos, que no tienen la conducta de un pastor belga, no tienen el temperamento, las características deseables para ser pastor belga. Bueno, se degenera la calidad de los ejemplares. Entre cruza y cruza, pues cada vez vemos pastores belga más deteriorados. Se lo hicieron al Doberman, se lo hicieron al Rottweiler, se lo hicieron al pastor alemán. Vean en dónde estamos. O sea, incluso el Pitbull. El Pitbull hace, yo me acuerdo, hace 20 años, era un perro temible, era un perro corpulento, era de cuidado, era un perro bastante territorial. Ahora vean lo que le hicieron al Pitbull, un perro bonachón, un perro que no quiere cuidar la casa, que nada más se la pasa durmiendo, que es un perro que no sirve ni para defensa de nada. Realmente hicieron una cosa atroz, ¿no? Y lo seleccionaron por colores. Que el color no sé qué, que el color blue, que el color no sé qué. Pues ahí está, ahí tienen. Esto es lo que hicieron. Degenerar una raza, deteriorar la calidad de los ejemplares. Cada vez vemos pitbull más chiquitos, más robustos, con problemas de hipertensión, problemas de diabetes.
Ahí está, ahí lo tienen. Rottweiler, que parecen salchichas. Entonces, ¿quién quiere una cosa de esas? Pastores alemanes, que ya ni parecen pastores alemanes, ¿no? Chiquitos, feos, no sé, muy, 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 muy mal, ¿no? Entonces, bueno, se promueve la explotación de la crianza hasta que los progenitores mueran. Es lo que hemos visto en muchos videos. Ya llega un momento en el que la hembra, para los que no saben, una hembra puede dar crías hasta el día de su muerte. ¿Sale? O sea, siempre va a poder tener cachorros y cachorros y cachorros hasta el día que se muera. Entonces, eso es lo único que fomentas con esto. Las compras no bien especializadas. El valor del ejemplar, pues se pierde. Realmente, por ejemplo, yo les digo a ustedes. Un cachorro, 10 mil pesos. Y unos van a decir, ay, no, está muy caro. Mi compadre me los vende en 1,000 pesos. O si eres más ignorante, vas a decir, no, pues, ¿qué sabe hacer el perro? Bueno, pues. ¿Usted sabe de perros? No. Entonces cállese, ¿no? Como dicen acá, cállese el hocico. Si no sabes de perros, mejor no opines. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo que fomenta. El valor se deprecie. Si un perro... Lo vamos a ver ahorita con los corgi. Van a ver. Va a salir la película esta del corgi. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a ir deteriorando. A tal grado en el que el corgi va a ser un perro más de la calle. Se lo hicieron al Yorkshire, se lo hicieron al Pomerania, se lo hicieron al Chihuahua. Ahí está. Había antes, yo me acuerdo hace unos 10 años, un Chihuahua. ¿Querías un Chihuahua? Te valía arriba de jodido de 6 mil a 8 mil pesos. ¿Querías un York? De unos 8 mil a 15 mil pesos. Sí lo querías. El Pomerania, sí lo querías. El más baratito, 15 mil pesos. Ahorita pregúntense cuánto cuesta un perro de esos. Pues a lo mucho unos 3 mil pesos, 4 mil pesos. Y aún así sigue siendo alto, ¿no? Pero ya no es la raza como tal, ya es lo que les decíamos, íbamos viendo poco a poco. Se va deteriorando a tal grado que, bueno, ya quedan irreconocibles las razas. Y ves uno en cada defecio por ahí, que dices, paso, o sea, esta persona no sabe ni lo que compró, ¿no? Una aberración total. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Ahora, se pierde, como ya hemos dicho, el valor del ejemplar. El vendedor no le interesa la salud de los perros en venta, ni la de los progenitores, ¿no? O sea, te venden perros llenos de mierda, oliendo a madres, te venden animales enfermos, te venden perros que no están vacunados, o sea, les vale. O sea, si esta madre se vende hasta muerta, casi muerta, pues como chingano le voy a ganar más, ¿no? O sea, voy a vender más todavía. Entonces, por eso este tipo de cosas son las que se debe hacer una compra bien estructurada. Bueno, las pruebas de trabajo, pues nunca figuran en los criterios de reproducción, es lo que les decía. Al vendedor le vale madre lo que tenga. Si no tiene las pruebas de trabajo, pues no, yo te estoy vendiendo pastor belga. A mí no me interesan las pruebas de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a ir deteriorando la calidad de cada ejemplar. La calidad de los cachorros es pésima, se ve mal. Son cachorros que se ven trompudos, orejones, flacos. Muy mal, muy mal. Entonces, se ven pésimos, ¿no? Las enfermedades, como les decía, de generación en generación, bueno, pues se van a ir presentando problemas de diabetes, hipertensión, cáncer, fallas sistémicas. Y bueno, eso es lo que te va a llevar a sufrir en conjunto con el perro. Tú mismo vas a sufrir con el animal a consecuencia de esto. Ahora, el comercio desmedido por la demanda, ¿qué es lo que va a hacer? Lo único que va a beneficiar es que se produzca más hacinamiento de animales en condiciones insalubres, perdiendo así toda ética y funcionalidad del criador. Ya lo hemos visto muchas veces. ¿Cuántos criaderos, tanto en Estados Unidos como en México, no existen así? Llenos así de perros que producen más perros y que están ahí 10 o 20 cachorros en una pequeña jaula, embarrándose ahí su mierda entre ellos, no salen, no corren, no exploran.
son animales y condiciones muy, muy pésimas, ¿no? Entonces, en esto te debes de fijar antes de hacer tu compra. Lo mismo aplica para las personas que dicen, ah, no, es que mi compadre tiene. Pues sí, pues, compadre tiene. Pero entre menos hagamos eso, vamos a ser animales más felices. Ahora, bueno, el maltrato animal jamás se va a justificar. Si realmente te gusta una raza, primero aprende de la raza. Asiste a grupos de trabajo, consulta con veterinarios y adiestradores sobre la raza de tu interés. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me gusta el pastor belga, si a mí me gusta el Rottweiler, si a mí me gusta el Doberman, pues primero voy con esas personas que tienen este tipo de razas. Hablo con ellos, me informo, desarrollo actividades con ellos, estoy en contacto con este tipo de perros, trabajo con ellos, veo si es fácil, veo si no es fácil, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, entre más tú sepas de adiestramiento, de veterinaria, de cuidados, pues el animal va a ser mucho más feliz, va a tener condiciones mucho más aptas para desarrollarse y para desenvolverse en un mundo que cada vez pues es más tolerante a situaciones frívolas, ¿no? Pero realmente la persona que está informada no va a caer en la frivolidad, ¿eh? Entonces, y bueno, es lo que les decía, entre más información tienes, los animales van a ser menos explotados y los malos vendedores irán poco a poco desapareciendo, ya que pues, sus ganancias pues, van a ir siendo mermadas. Y bueno, se va a acabar poco a poco el vendedor malo. Y bueno, principalmente la finalidad de este tipo de videos es que ustedes estén informados. Muchos de ustedes pues, me llaman, se ofenden a veces de que les digo, pues, es que yo no sé, no puedo determinar muchas cosas, ¿no? A lo mejor por la foto. No, es que díganme si eso no es pastor belga por la foto. Que una foto no determina nada. Una foto no va a determinar todo lo que acaban de ver en el video. ¿Sale? Entonces quiero que les quede claro. Digo, en morfología se puede parecer, ¿no? En morfología es un pastor belga. En morfología es un Doberman. ¿Qué quiere decir? Que en apariencia es un Doberman. Pero lo que trae adentro, no sabemos si es Doberman. No sabemos si es Rottweiler. No sabemos si es Pitbull. No sabemos si es la raza que sea. Entonces una fotografía no va a determinar esta situación. Una fotografía no te va a decir tiene o no tiene pedigrí, ¿vale? Entonces yo veo un perro, es todo lo que te puedo decir, ¿ya? Tú debes de ir haciendo un análisis en base a todo lo que ya viste acá. ¿Qué digo? Se los hago así de una manera muy sencilla, principalmente pues para que lo anoten, para que vean, hagan una valoración de lo que piensan comprar. Digo, comprar es fácil, el dinero se recupera, la calidad del animal pues no. O sea, es traer más animales a sufrir, traer animales que van a estar condenados a un hacinamiento, a la explotación, a cosas que realmente son atroces, ¿no? Entonces, si realmente te gusta una raza, como ya lo dije, pues debes de tener un enfoque distinto. A lo mejor ustedes lo pueden ver así, ay no, pues qué payaso, ¿no? No, simplemente es que entre más información tienes, entre más conoces, ya no te va a dar lo mismo adquirir un pastor belga de determinada calidad o de dudosa procedencia a tener algo bueno en tu casa, ¿no? Digo, a mí principalmente lo que me llama la atención es que supuestamente mucha gente habla de que sigue los videos del canal, que es muy seguidor y no le gusta ver los videos completos, ¿no? Entonces digo, a lo mejor puedes no llegar a tener el tiempo para verlos, pero poco a poquito, es como les digo, esto no se va a aprender de la noche a la mañana. Lo que apenas les traje en este video que acabamos de ver es simplemente una embarradita de lo que se tiene por concepto de crianza, selección, adiestramiento de perros. Entonces, no creas que en un video vas a aprender todo, ¿no? Son años en los que tú vas a tener que estar aprendiendo. O sea, hay gente que lleva 20, 30 años de
de trabajo con los perros y apenas está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Son más de 15 años ya trabajando con perros y todo eso, y no sabes nada. Cada día aprendes algo nuevo, ¿no? Entonces, no se trata de eso, no se trata de decir, ay, no, es que yo tengo lo bueno, yo tengo lo feo. No se trata de eso, ¿no? Eso está bien para alguien que es muy lineal, ¿no? Bueno, malo. Realmente eso no aplica en muchas situaciones, ¿sale? El mundo está lleno de matices, por los cuales tú tienes que tener la óptica adecuada para tener un panorama más amplio y abordar la situación de distintas maneras, ¿no? Entonces, a lo mejor tú ves un perro con un papel que dice pedigrí, ¿sale? Aquí dice pedigrí, pero realmente lo que te estoy vendiendo es un injerto de pedigrí. A ver, no pensaste en eso, ¿verdad? Entonces, determinar si una raza es o no de raza un perro es muy difícil, no se hace a la primera, ¿vale? Ni lo vas a aprender. Hay mucha gente que injerta pedigrís. ¿Por qué? Porque el perro se murió. Y ya. Yo agarro su papel, me compro otro perro, que ni es de raza, ni es de pedigrí, pero pues medio se parece, está bonito. Lo meto. Hago mi crianza. Tengo acá mi pedigrí. Tengo aquí el pedigrí de la persona con la que hice la crianza. Los llevo, los presento. Y ya tengo perros de pedigrí. ¿Qué te parece? En eso no pensaron, ¿verdad? Entonces, no crean que es payasada mía. No crean que es sangronada mía. Que yo no les quiera decir si es o no de pedigrí. Si es o no es de raza. Ya viste que no es tan fácil determinar si es o no de raza. Morfológicamente puede ser igual. Pero adentro es lo que cuenta, ¿no? Es un complemento, ¿sale? Es un complemento total. Tiene que cumplir con todos los requisitos para que yo pueda decir, ah, sí es de raza. Sí cumple con las características que establece el estándar racial, ¿sale? Por lo tanto, es tal raza, ¿sale? Entonces, amigos, sean un poquito más críticos, autocríticos, para tener cada vez mejor gente informada, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes van a toparse con gente que a lo mejor es más sangrona, que a lo mejor no les quiere decir sus secretos, que a lo mejor ustedes hablan con ellas y los tratan así con desdén. Es normal, en este mundo de los perros es así, ¿sale? Todos los que se dedican a los perros, todos, sin excepción, no es que sean sangrones, simplemente que su trabajo tiene de cierta manera que ser respetado, ¿sale? Tú hablas con un entrenador, ah, ese pinche entrenador es bien pinche payaso. Tú hablas con un criador, con alguien que hace conformación, bueno, belleza, para belleza de perros, ¿no? Alguien que se dedica a estética especializada de caninos. Entonces, ah, es que es bien payaso ese cabrón. No es que sea payaso, es que tú no le estás dando un lugar a esta persona, ¿sale? Tú no le estás dando un espacio, ni estás respetando su actividad, ¿sale? Ah, es que cría perros, sí, cría perros. Hay personas que son doctores, hay personas que se dedican a la ingeniería mecánica. Es un trabajo como cualquier otro, nada más que pues hay gente que se especializa más, gente que le mete más galleta a lo que hace. Entonces, realmente eso pues no es que te dé un rango, pero no lo puedes tratar como alguien que, ay, que es que cría perros, ay, es que nada más pasea perros, le da la vuelta y ya. No, todos tienen un respeto a su labor, ¿no? Haga mucho o poco, todos se comprometieron en su momento con algo. Aparte, todos los que se dedican a lo de los perros, sin importar raza, color, tamaño, le meten mucha lana. O sea, tienen que meterle y atorarle con un muy buen billete.
Entonces, la preparación cuesta, el trabajo cuesta. Son cosas que tú tienes que respetar muchísimo. No nada más es un trabajo de que, ah, yo crío perros, ah, yo vendo perros. Sí, los vendes, pero vean cómo se comporta una persona que está más especializada. O sea, criaderos de verdad. No de que mi compadre y mi comadre se juntaron y ya me venden un perro a mí, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que ya lleva años en esto, que ya tiene experiencia en lo que está diciendo, en lo que hace, en cómo corta el pelo, en cómo los asean. No es que sean sangrones, simplemente que requiere una preparación muy especial. Debes de ser alguien muy especial para dedicarte a tal cosa. ¿Sale? Entonces, pues finalizamos el video. Espero les haya gustado este pequeño ejemplo. No se decepcionen si lo que ustedes tienen en casa no es de raza. Simplemente hay que amar a todos los seres vivos. Hay que criarlos, quererlos, amarlos, respetarlos, curarlos si es necesario. Y bueno, hagamos de este mundo un mundo mejor, ¿no? Si tratamos con respeto y amor a todos los animales, pues el día de mañana vamos a obtener esa recompensa, ¿no? Y transmitir este tipo de cosas a las nuevas generaciones. Generaciones que cada vez están más perdidas, que tienen criterios muy superficiales, muy absurdos, y que bueno, se sustentan en nada, ¿no? Pero bueno, así es la cuestión. Pero créanme que todo esto se hace con un fin, y el fin es que los animales sean felices y que tú seas feliz con el animal. Pues finalizamos así el video, espero te haya gustado. Suscríbete, y si no te has suscrito, pues ahí le das a la campanita para que veas los videos que vamos a ir subiendo, que ya vamos a estar subiendo videos más específicos de unas razas, y vamos a ver quién nos presta algunos otros que no estén entrenados por ahí. Y bueno, también los invitamos a ver la sección de ventas, en donde tenemos una lista de reproducción que bueno, está basada en ventas. Vendemos a cualquier parte de México, se los mandamos gratis, y los que no quieran gratis, pues ahí está el Mercado Libre, te llega de volada, te llega en 2-3 días, ya lo tienes en tu casa. Pues muchas gracias por ver mi video, y espero lo compartan, no se decepcionen, y seguimos adelante.